Bizarros días, chicos, estoy aquí editando el rap, el pedazo de temazo. Estoy aquí respondiendo un poco de mails, estoy topeando por el WhatsApp y estoy aquí con los gatitos. ¿Qué pasa, gatitos? Ya os estáis pegando, que sois unos gatos muy malos, muy malos, muy malos, muy malos. ¿Qué cariños son? ¿Cómo se quieren a lo bestia? Y tenemos un nuevo inquilino en la casa. Lo que pasa es que es un gato cabreón. A ver. Es un rucao. Le llamamos el rayado. Porque es un gato rayado. Se esconde. No te escondas, que eres un buen gato. Eres un buen gato. No. Que eres un buen gato. Eres un rayado. Pues nada, simplemente quería presentaros al gato y vamos a ver qué sucede hoy. ¿Qué va a suceder hoy? No os pegáis tanto, no os pegáis, que sois muy malos. Es que vosotros sois un amor. El rayado tiene que aprender de vosotros. Sois unos buenos gatos, aunque me mordáis. Dentro intro. Ay, el partner, las biches, el Jagger. Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el rey de lo bizarro. Tous carapolle. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. Mis locuras, lo grabé todo aquí. Miradlas si queréis. Ojalá se muera de envidia crucial que las vea. Estoy editando Freaky's Life y el niño está flipando con el niño. Parraco y yo estamos en la inauguración, aunque ya estaba abierto, pero bueno, es la inauguración de la taberna esta de Itchy. ¿Cómo se llamaba? La taberna Tanzón o algo así. Sí, y es todo gente en plan, gente pudiente. Y Tiparraco y yo aquí en plan. Pero bueno, nos ha dicho Itchy que es todo gratis, así que vamos a comer como cabrones, a beber como cabrones y a pasarnos lo de puta madre. Y luego nos echamos unos bailecillos con el viejo este. Que está siendo una inauguración óptima. Óptima, calité. Y además del bueno, ¿eh? Ya ves, del bueno, ¿eh? No el de casa. Pues comamos. Bueno, después de copazos gratis aquí, voy un tanto feliz. Estoy feliz de la vida. No gano tanto como Gully Rex ni como Rubius, pero soy feliz. Porque no hay Jagger, eso me ha entristecido mucho, pero nos están haciendo fotos la chica de esa. Sí, y yo le tiro los trazos un poco. Hoy todo pilla, casi. ¿Ves? Estas chicas son muy monas. ¿Ves? Estas son monas. Chicas muy guapas. Con novio. Pero aún así me pido hablar rápido. Hemos cambiado a Tiparraco. Madre mía. Aquí unas pibas de estas que dices, joder. De estas que se te cae el alma en los pies, tío. A mí ahora mismo se me cae el alma en los pies, tío. ¿Tú Lakey busca novia? Yo busco novio. Novio no. A novia tengo a dos. A novia me falta novia, tío. Mi canal, ponlo por ahí. Mi canal, sé que busca novia. Lakey busca novia. Y de hecho, la voy a encontrar ahora. No, pero no está nuestro copazo. Nos lo trae Itchy ahora. Que Flex ha sacado un canal nuevo
pero aquí busca novia. Es un canal rollo, va enseñando su día a día, pero intenta mejorar su vida, intenta aprender a cocinar, ponerse en forma, ser mejor tío para conseguir una chica. Sí. Y cuando consigue esa chica, se acaba la serie. Así que, bueno, estoy ahí tal y cual, pero cuando se acabe, se acabará. Espero que se acabe pronto, porque no, joder. Pues que la rodea. Es que es demasiado, la rodilla es demasiado, y la morena y todas. Son demasiado y están con pibes con traje, que hacen con traje, si no es comunión ni mierda, joder. Que soy una villana, vale. Y están con traje y se creen en plan, claro, tienen pasta. El día que tenga yo pasta, que tiemble Madrid, chaval. ¿Sí o no? El día que tenga pasta voy a decir, dejes unos pringados, tío. Pringado, mira, está con un pringado a la rodilla. Dios mío, no sé si aprecia en la cámara, pero... Dios. Nivel superior. Sí, esa es un nivel superior. Y bueno, las otras dos de aquí. Y las que están detrás mía también, ¿sabes? A ver. ¿Puedo poner un poquito de fuego? Ya. Sí, dale calor. Iba ahí. Ahí. Nada. Ya que estás. Ay, por Dios, ya que está. Dale, calo, dale. Hombre, la rubia. Pues nada, vamos a seguir fichando.